Buen narrador, al mejor estilo de Bob Canel, el argentino, que nos enseñó a todos el camino del béisbol en la narración. Así como hablamos del favoritismo de Sabanete en el baloncesto masculino del festival, pues también debemos hablar del favoritismo que tiene en el Pony Club el voleibol femenino. Y no es para menos, pues son las actuales campeonas y en el que llevan de este torneo y se muestran fuertes y seguras para tratar de retener el título. El presente de Ponies Club es exitoso y se han ganado un nombre en el voleibol. Tenemos en el club Selección Colombia, Antioquia, desde eso enorgullece a las niñas y las motiva más en el deporte. El año anterior se quedaron con el título del festival y se convirtieron en el equipo al que todos le quieren ganar. Todos los partidos nos hemos ido a tercer set y las hemos luchado mucho y con poca diferencia de puntos. Ante esta situación, aprendieron que no hay necesidad de ganarle con mucha superioridad al rival. A fin de cuentas, disfrutan de su equipo y del festival. Es muy orgulloso porque esto dejamos en alto el club, entonces es como orgullece mucho. Ellos nos brindan un apoyo para, o sea, para que nosotras hagamos bien las cosas, para que nos vaya bien en todo. Ponies Club trabaja para ganar su segundo título de manera consecutiva y mantener el reinado en el voleibol del festival.